Hola, muy buenas noches, bienvenidos, esto es 2018, empezamos una nueva semana, estamos en vivo desde Canal N y tenemos ya a nuestros primeros invitados. Nos acompañan esta noche los congresistas Gino Costa y Gloria Montenegro para conversar de todo lo que ha sucedido esta semana, bueno, la semana que pasó con la difusión de estos audios y el escándalo generado en torno al sistema de justicia de nuestro país. Bienvenidos ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les cuento que tengo un minuto al doctor César Nakazaki al teléfono, porque, y luego hablaremos con Gino Costa al respecto, porque finalmente el Poder Judicial ha tomado una decisión sobre la investigación o sobre la demanda de habeas corpus que había presentado el doctor Nakazaki para evitar que Pedro Pablo Kuczynski fuese investigado por dos instancias, digamos, la Comisión Lavallato y al margen de esto por la Fiscalía. Doctor Nakazaki, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Mavila. ¿Es un revés legal el de hoy? No, en realidad un habeas corpus tiene tres instancias, se ha acabado la primera instancia y la estadística siempre enseña realistamente que si bien hay que batallar cada etapa, este tipo de habeas corpus solo tiene una posibilidad en el Tribunal Constitucional, así que vamos en camino. Es decir, ¿ustedes acudirán a otra instancia o ya esta es la última y toca ir al TC? Es la primera instancia. Un habeas corpus inicialmente es un juez penal o que es un juez constitucional, luego una sala superior y vía recurso de agravio constitucional se lleva hasta el TC. A ver, usted presenta este habeas corpus y ¿cuál era el objetivo? Evitar la investigación de la Comisión Lavallato, ¿es correcto? En este tema tengo una posición desde que intervine por primera vez en la Comisión Weizmann. El Congreso tiene varios procedimientos parlamentarios, uno de ellos es la Comisión Investigadora, que tiene por objeto investigar temas para en su momento proponer cambios de la legislación, pero solamente investigan delitos en el antejuicio. Pero en este caso, siguiendo una práctica, por cierto, que no inventa la Comisión Lavallato, sino que es estructural en el Congreso, hace una investigación por delito generando una doble investigación. Lo mismo que investiga la Comisión Lavallato en el caso del presidente Kuczynski, lo investiga la Fiscalía, al punto tal que cuando termine su informe en la Comisión Lavallato, ¿cuál va a ser su destino? Ir a la Fiscalía como un insumo. Claro. Sí, esto justamente lo estoy viendo acá, la demandada es Rosa Bartra, Rosa María Bartra del Congreso de la República y el Procurador Público a cargo de la defensa de los asuntos judiciales del Congreso de la República. Mientras usted continúe intentando que se apruebe este habeas corpus, la situación del expresidente entonces es la de una persona que puede ser investigada por la Comisión Lavallato, no hay una protección legal para evitar. Está siendo investigada. Ya está siendo investigada. La Comisión Lavallato ha tomado la decisión de pasarlo a la Comisión de Investigado. Ajá. Entonces queda claro que hay una doble investigación, nosotros pretendemos que la justicia constitucional determine si cumple o no con el estándar constitucional que por delitos y función supuestos, una persona se ha investigado doblemente. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a estar conversando con usted más adelante, seguramente. Gracias también. Gracias. Muy buenas noches por su atención. Muy bien, vamos ahora con nuestros invitados y quería preguntarle, obviamente, a Gino Costa por esta decisión del Poder Judicial. ¿Está de acuerdo con que la Comisión Lavallato investigue a Pedro Pablo Kuczynski o más bien está de acuerdo con lo que plantea el doctor Nakazaki, que no puede ser investigado por dos instancias por el mismo la misma sospecha o la misma irregularidad o delito, eventualmente? Mayra, yo siempre he sostenido que ha habido un sesgo político claro en la Comisión Lavallato en contra del expresidente Kuczynski y en contra de oponentes políticos del fujimorismo y sus aliados. Mientras que los amigos políticos han sido dejados con toda libertad, digamos. Eso es clarísimo, Joaquín Ramírez, Keiko Fujimori, Alan García, no hay ninguna investigación para ellos. Sí. Y hoy día la actitud del fujimorismo y del APRE en el Congreso es la misma. Es decir, a los amigos se les protege y a los enemigos vamos con todo. Dicho eso, yo creo que tratándose de un asunto de interés público, el que concierne a la conducta del expresidente, el Congreso tiene, digamos, la prerrogativa de investigarlo y no veo por qué no debería investigársele, aun si hay una investigación en el Ministerio Público. Ese es el caso de la mayoría de los investigados. Los investigados en serio, los que tienen problemas,
son investigados por la Fiscalía. Eso no significa que el Congreso no los pueda investigar. No veo por qué tendría que hacerse una excepción en el caso del expresidente. Creo que lograron su objetivo, que era sacarlo del poder. Y el asunto está en manos de la Fiscalía. Pero creo que no hay razones para sostener que el Congreso no puede investigar a una persona que está siendo investigada en la Fiscalía. ¿Está de acuerdo, Gloria? Bueno, el Congreso puede investigar a todos los que quieran, pero lamentablemente yo no creo en la Comisión Lavajato, no creo en su imparcialidad, en su objetividad, no creo en su eficiencia, no solamente administrativa, financiera, sino en la eficiencia programática, lógica de cada uno de los investigados. Entonces, en ese contexto yo creo que el Poder Judicial, la Fiscalía y todos los involucrados que sigan investigando, pero no puede haber una doble función sobre lo mismo. Definitivamente no. Bueno, los audios, vamos a este tema y quería preguntarles por los esfuerzos que se deberían hacer desde el Parlamento para participar activamente en lo que tendría que ser la refundación del sistema de justicia en nuestro país. La semana pasada empezamos conociendo una serie de compadrazgos, ¿no?, y de negociaciones entre magistrados y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero el balance al final de la semana es la renuncia de un ministro y el nombre de dos congresistas mencionado en estos audios. El congresista Héctor Becerril, ¿no?, que aparentemente estaría presionando para elegir a una persona como presidente del Consejo, él ha declarado que se inhibe a partir de hoy de cualquier investigación en torno a este tema, y me gustaría ponerles el audio del congresista donde se menciona el congresista Becerril para poner en autos también a los televidentes que todavía no han escuchado esta última entrega de audios y enseguida conversar con nuestros invitados. Vamos con el primero, que es el... Águila reconoce reunión con Becerril. Esto es del 12 de febrero. Es una conversación entre Segundo Morales y Guido Águila. Sí, sí, doctor Morales. Sí, yo creo que es natural en estos procesos. Sí, hay gente que tiene aspiraciones. Usted se excluye. Verdaderamente, siempre me han incluido. La elección pasada incluso. Y aprovecho la oportunidad que estamos nosotros, que hay que trabajadores, sí, sí. Hemos ido a su casa, presidente, ¿sí? Y hablé con su casa, con el señor Becerril, y Becerril postulaba la candidatura de Gutiérrez. Yo fui sincero y dije que nunca votaría por él. Así. Tenía mis razones. No le dijo eso, doctora. Dije, yo no voto por él, señor. Que para mí no debería ser. Fueron mis palabras. No recuerdo. Usted no adelantó ninguna opinión. Sí. Dijo, lo voy a tener en cuenta y no van a empezar. No negué, no voy a hablar. Tal vez así, que me dijo, entonces no va a haber discrepancia. Una cosa que se le olvida, doctor Morales. Pero usted pidió que votara por mí si es que lo postulaba como vicepresidente. No. Y ahora me dice que no tiene. No. Yo le dije a la vicepresidenta, la doctora. Ya cuando vio que no tenía. Cuando la doctora, que por ejemplo me postulen a mí de vicepresidente. No, yo le dije. Yo podría decirlo. Si yo le dije que no puedo votar por ti, Baltasar, porque si Julio me ha postulado a mí, yo tengo que postular como vicepresidente. Usted dijo que tengo un compromiso. Bueno, pero eso de no tener aspiraciones. Yo no tengo aspiraciones. A ver, el congresista Héctor Becerril había negado en distintas ocasiones haber sostenido una reunión con el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Baltasar Morales, que es una de las personas que habla en estos audios, para intentar convencerlo de votar en el año 2017 por la candidatura de Julio Gutiérrez a la presidencia del CNM. Sin embargo, este audio, que ha sido difundido anoche por IDL Reporteros y Cuarto Poder, revela que esa cita sí se dio. Escuchemos la segunda parte donde se menciona más específicamente al congresista Becerril. Ah, ¿ya salió todo? ¿Está todo? Ok, salió todo junto, aquí lo tenía en pauta como dos partes y la pregunta es la siguiente. ¿Se complica o no se complica la situación de un congresista por una reunión? Porque el señor Becerril ha dicho que aquí no se prueba ningún tipo de delito, pero que igual él se inhibe de participar en las investigaciones por un tema de... en fin... Hay un tema ético, moral, hay un tema de interceder, de intervenir en favor de alguien, pero no están interviniendo en un juzgado superior, están interviniendo en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que nombra jueces y fiscales a nivel nacional.
esa gravedad del asunto implica a Guido Águila, porque es en su casa donde hacen la reunión. Y gravísimo el tema, se menciona en los otros audios la participación de Guido Águila, por eso es que en la Comisión de Justicia yo pido que al igual que se va a sancionar a los otros dos consejeros, incluyan a Guido Águila, y olímpicamente hubieron dos congresistas que lo defendieron a morir y no lo pusieron, lo cual me parece muy... Eso ocurrió la semana pasada. La semana pasada. Cuando se discute a quienes se iban a investigar, dejaron a Águila a un lado. A un lado. ¿Era clara esa protección, Gino? Bueno, ahora creo que queda claro, ¿no? Uh-huh. Tanto Mauricio Mulder... como Héctor Becerril. En el caso de Héctor Becerril, ha acudido a él para convencer a otros consejeros de la conveniencia de nombrar a Gutiérrez Pérez. Así es. Como Gutiérrez presidente. Pérez. Yo creo que es una injerencia indebida. Los congresistas no tienen por qué cumplir esa función, no es parte de sus responsabilidades. Y segundo, a Héctor Becerril se le había preguntado sobre esto, porque ya IDL Reporteros hace varios meses había dado la información de esta reunión. Y él había negado en todos los idiomas que esa reunión había tenido lugar. O sea que no solo estamos frente a una injerencia indebida en violación del mandato de un congresista, sino también a una mentira flagrante. Me parece que la situación es grave y en el caso del congresista Becerril, ¿no basta con la inhibición? Pero me parece claro, sana la inhibición, pero su situación es complicada. Pero aparte de inhibirse, ¿cómo explicamos que después de todo esto, la esposa entra a trabajar de procuradora al Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cómo explicamos que un asesor de él pasa a trabajar con Guido Águila? ¿Cómo es esto? Entonces nos vamos dando cuenta que hay diferentes hilos conductores que los hacen parte de una mafia organizada que le hace daño a todo el país. Pero Mávila, acá ¿cuál es la preocupación? Todos estos jueces y fiscales que han sido favorecidos han tenido actuados en la realidad para seguir favoreciendo y negociando con otros. ¿Y cómo queda la niña violada? ¿Y cómo queda la señora que perdió su terreno? ¿Y cómo quedan las denuncias hechas en diferentes zonas donde ellos han tenido que jalar el caso hasta Hinostroza para que ellos puedan intervenir? Eso se tiene que revisar, eso tenemos que encontrar un mecanismo para encontrar justicia para la población que salió perdiendo con estos negociados debajo de la mesa. O sea, esto es tan cruel, tan malo, tan deprimente, que tenemos que volver a considerar la forma de elegir a los consejeros de esta institución, pero también tenemos que reglamentar en el Congreso qué sucede en la primera línea donde se objeta a uno de ellos. Vamos a esperar que pasen y salgan todos estos videos, porque todo esto se sabía y no se hizo nada. Entonces se sabía desde el año pasado. ¿Ahora vamos a intervenir o va a ser suficiente que el señor diga, yo me inhibo, no me voy a participar? ¿Qué debería no voy a pasar con Héctor Becerril y con Mauricio Mulder? La situación de Mauricio Mulder es distinta, no es como la de Héctor Becerril. Quizá podríamos escuchar el audio en el que se menciona el congresista Mulder para luego también tener el panorama claro respecto a lo que va a suceder con estos dos parlamentarios. Escuchemos eso, por favor. Oye, averíguame, ¿cómo se llama este? ¿Conoces tú a la ministra de la Mujer, la que entró? No, sinceramente no, pero sí pues a quienes la han puesto. A ver... Si no, me llama mañana, de todas maneras quería hacer una consulta. Llama, que no. Oye, Guido tiene que viajar a Trujillo. Ya. ¿Y tú has separado el sitio con tu esposa si no has almorzado, comemos nosotros nomás, no? ¿Para cuándo habíamos quedado? Para jueves. Si quieres esperamos a que regrese, ¿no? Ah, ya, bueno, como tú dices. Ya. ¿Y esperamos? Sí, mejor lo esperamos. Mira, hermano. Perfecto, un abrazote. Ok, todo bien. Chao, gracias. Un abrazo, chao. Claro, aquí está coordinando con un empresario. Es una situación, me parece, diferente a la del congresista Becerril. Uh-huh. ¿Ustedes dirían eso, que hay un tratamiento distinto entre ambos? Probablemente hay algunas diferencias, pero la situación no es tan sencilla como él ha señalado en su descargo, ¿no? Así es. O sea, este señor Mendoza era un operador mafioso. Así es. Que hacía arreglos mafiosos.
y este señor lo llama y lo invita a comer con su señora, o sea, no es una reunión, digamos, cualquiera, política, ¿no? Ni de funcionarios, sino es una reunión de amigos a donde van a salir a comer con Guido Águila, que era el presidente del Consejo Nacional. O sea, nuevamente Águila estaba ahí. Lo que da cuenta es de una relación de familiaridad, ¿no es cierto?, tremenda, claro, y con gente muy sucia. ¿Águila era el hombre en el CNM del fujimorismo y el aprismo? Pero, ¿a esa conclusión podríamos llegar? Pero por supuesto, durante muchísimos años, desde la época de Estambul, el Consejo Nacional de la Magistratura fue manejado por el APRA. Ahora lo ha superado el fujimorismo con todo esto que estamos viendo, pero lo que me parece sumamente grave es la facilidad con que se defienden y salen del problema. Acá no pasó nada, acá no hay nada. O sea, es el mismo caso de las violaciones, ¿no? Nos tienen que ver muertas, quemadas, incendiadas, para que digan, uy, qué pena, hay que defender a la mujer. Pero mientras se denunció el acoso, mientras se denunció todo eso, no pasaba nada, no era nada. Igualito acá, la gravedad de los temas no se están tomando en su magnitud. Recordemos que somos el Congreso de la República, el que norma, el que rige los bordes del tema de principios y de moral dentro de la conducción del sector público. Y eso no lo estamos viendo. Entonces, ¿qué clase de ejemplo, qué clase de normas, qué clase de correcciones vamos a dar en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Fiscalización, en la Comisión de Constitución y en todas las comisiones que se nombren? O sea, más de lo mismo. Entonces, no va a servir de nada ninguna reforma, porque va a ser con la misma gente, con los mismos políticos y bajo las mismas reglas. Y no son los únicos congresistas comprometidos en estos audios, Francisco Villavicencio, representante del Callao, sí, recibe una llamada nada menos que el presidente de la Corte Superior, hoy día preso, ¿no es cierto?, y le pide que le jale las orejas al director del Ministerio de Justicia, que claro, no le ha concedido lo que su señora, que trabaja en el Ministerio de Justicia, quería, que era participar en un curso. Claro. Y Francisco Villavicencio, sorprendentemente, no sé, acepta ese encargo, no sabemos qué ha ocurrido con él mismo, pero de una manera que sorprende. Él también debería inhibirse a participar, porque él es vicepresidente de la Comisión de Justicia. Exacto. Lo ha sido los dos primeros años, estos dos primeros años. O sea, ustedes han sido ex miembros excesitarios, ambos, así es, ¿no es cierto? Yo he sido miembro excesitario de la Comisión de Justicia, así es, hasta que y me recordaban que Mendoza, el empresario del que hablábamos antes en la conversación con Mulder, también coordinaba con Ríos. Así que es el primer preso de todos estos implicados en lo que viene a ser una mafia, donde hay empresarios corruptos, evidentemente, que funcionan como coordinadores, donde hay magistrados corruptos, consejeros corruptos, y donde hay también un uso político de la Administración de Justicia a partir de la presencia o la mención a estos parlamentarios, que cumplen un determinado papel, ¿no? Es un entretejido de lo público y lo privado para la corrupción. No nos olvidemos que esto que pasa en la Corte del Callao, ¿no?, pasa a nivel de todas las Cortes Superiores, que son como 35 a nivel nacional. Todos saben quiénes mueven el Poder Judicial ahí y saben desde dónde comienza, si es por el secretario, si es por... O sea, ese sistema cruel, ese sistema con una estructura sólida, debidamente alimentada y fortalecida por ellos mismos, se va a destruir, pienso yo, con una comisión de alto nivel nombrada por el presidente, o tiene que ser con la participación de los trabajadores de los mismos juzgados, que saben quién es quién. Ahí, ¿cómo rompemos esa cadena de la corrupción? Es con las denuncias de los mismos trabajadores que conocen los tejes y manejes, pero hay que protegerlo, no puede perder su puesto. Y como cambien procesos y procedimientos después de descubrir, hay que reconocerlos. Y hay que felicitar a la fiscal que pidió al juez que por favor le permitan abrir las comunicaciones y grabar. Hagamos un sistema proactivo de la gente correcta, de la gente buena que hay en todas las organizaciones, que hay en los gobiernos locales y regionales, porque desde ahí, ¿dónde terminan? En los juzgados,
que ya saben a cuál tienen que enviar, cómo se tiene que llevar el caso. Entonces, pues, la impunidad reina y el problema de nuestro país no solamente es la corrupción. Si tú a la inseguridad le sumas la corrupción, lo peor que le puede pasar al país es la impunidad. Y en eso, Mávila, yo los tengo que felicitar a ustedes, porque gracias al periodismo que se ha sumado a esta lucha y a poner sobre la mesa lo que está pasando, es que podemos estar coordinando acá qué se va a hacer luego. Porque si no, seguiría todo bien cuidadosamente protegido, sabiendo todos quiénes son quiénes. Ahora, quería volver... Si me permite completar el panorama, en el Congreso hay otro congresista que también, digamos, de alguna manera está comprometido. No se trata de los mismos audios, pero mi colega Alberto Oliva, que preside la Comisión de Justicia, aparentemente, ¿no es cierto?, el rector de la Universidad Garcilaso, que se ufana de controlar a varios miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, controlaba a Quispe Pariona, que generó el escándalo, ¿no es cierto?, hace algunos años, y en relación con el cual no reaccionamos como debemos reaccionar ahora, que es pidiendo que se vayan todos. Que se vayan todos. Y reestructurando todo de cero. En ese momento no se hizo. Pero bueno, este personaje, ¿no es cierto?, que gana 2 millones de soles al mes, como rector de la Universidad Privada Garcilaso de la Vega, sostiene que tiene una bancada de 15 congresistas que responden a él, además de controlar el Consejo Nacional de la Magistratura. Y uno de los Alberto Oliva. Ha recibido apoyo en su campaña, no es nada delictivo que eso ocurra, es Alberto Oliva, que hoy día preside la Comisión de Justicia. Entonces, yo creo que los congresistas que han sido mencionados, más allá de que sean hechos indebidos o no, ilícitos o no, creo que en aras de la transparencia deberían inhibirse. Por eso, en ese sentido, me parece bien que Héctor Becerril lo haya hecho, y creo que ese ejemplo debería ser seguido por todos los demás. En realidad, lo que deberíamos tener es una comisión investigadora del desempeño, ¿no es cierto?, de los congresistas en esta situación. No la vamos a tener, obviamente, por lo que decíamos anteriormente, porque acá se trata de investigar a Fuerza Popular y sus amigos comprometidos con una mafia en el Poder Judicial. Entonces, es bien improbable que eso ocurra. Bueno, es cierto. Pero eso es lo que deberíamos tener. Sí. Pero en relación con el CNM, creo que lo que esté en agenda es exigir que todos se vayan. Y nosotros en el grupo de congresistas... Es decir, aprobar la propuesta del presidente Vizcarra. Así es. La remoción de todos, que ha sido respaldada por el presidente de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial. Yo creo que es una buena iniciativa. Hay que respaldarla y hay que crear las condiciones en el Congreso para proceder con la remoción y exigir que renuncien los responsables. Y en ese sentido, en tanto se tramita, digamos, la remoción, que es un proceso que requiere algún tiempo, mientras eso ocurre, Mávila, yo soy de la opinión que hay que exigirle a las instituciones responsables de tener a representantes en el CNM, que si quieren colaborar, ¿no es cierto?, con la reforma judicial en serio, este empieza por reformar al CNM. Y la reforma del CNM comienza por limpiar al CNM de los elementos contaminados. Además, cada magistrado es propuesto o representa a una de las instituciones que forma parte de las universidades privadas, las universidades nacionales. Ayer nos preguntábamos, a partir de todo lo que salía sobre Noguera, por ejemplo, ¿quién asume la responsabilidad de los actos de esa persona? Las universidades privadas deberían pedirle, las universidades privadas, que hacerse responsable de haber colocado a ese delegado consejero como parte del CNM. Y eso le debe asumir su responsabilidad. De la misma manera, cómo Inostroza llega a ser vocal supremo con todos los antecedentes que tenía desde que era abogado. ¿Y quién va a pagar todas las consecuencias de sus actuados en todos los casos que ha visto que más investigamos, peores cosas encontramos? Y peor sufrimiento en la gente que se vio afectada. ¿Cómo se le va a retribuir a esa gente todo el sufrimiento, todo lo que ha pasado a costa de estos malos jueces? Eso es terrible. Pero no solamente tienen que salir los 7 o 9 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, tienen que salir los accesitarios también, porque la forma de elegirlos tiene que ser diferente. Y ahí un llamado a la Comisión de Constitución. No son mejores los accesitarios, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos la información de la accesitaria de Guido Aguila, que es una señora que ha estado vinculada a Aerocontinente difamándose varios. Abogada de Fernando Ceballos. Entonces,
yo creo que terrible. La situación amerita que no solo se vayan los consejeros, sino los accesitarios, y eso permita, ¿no es cierto?, arrancar de cero en base a una propuesta que haga la comisión que preside Alan Wagner. Y por eso lo que yo te decía es, mientras, digamos, iniciamos el proceso de remoción, que en realidad ya se ha iniciado con alguno de los consejeros, hay que extenderlo a todos, mientras eso ocurre, lo que debemos es exigirle a las instituciones responsables que pidan que se vayan sus representantes. O sea, que los fiscales supremos le pidan a su representante que renuncie a su representante y su accesitario, que los jueces supremos, la sala plena del Poder Judicial, le pida a sus representantes que renuncie y de esa manera contribuyan, ¿no es cierto?, a que se acelere este proceso de reforma judicial, y que lo mismo hagan los colegios profesionales y las universidades. Sí, lo interesante era, bueno, quería mostrarles algo que ya Gino había adelantado, la lista de los integrantes de la Comisión de Justicia. Están aquí Alberto Oliva, Francisco Villavicencio, Héctor Becerril, Mauricio Mulder. Es decir, protagonistas de una u otra manera de este escándalo, al margen de que se pruebe de que hayan sido delitos o no, cualquier participación ya los toca. Y son integrantes de la Comisión de Justicia en este momento. Y la Comisión de Justicia tiene que presentar un informe. ¿Deberían salir todos estos señores de la Comisión de Justicia inmediatamente? Por lo menos que se inhiban de participar en las deliberaciones. Incluyendo que tienen que ver con Oliva, este tema, que es de Peruanos por el Cambio. Y que ha sido mencionado. Yo creo que sí. Sí. Por las razones que he señalado. Y el Congreso debería formar una comisión para investigar la participación de sus propios miembros, de los congresistas, en esta situación. Yo creo que sí. Digamos, para empezar podrían ir a ética, pero ética es lo mismo que ir a ninguna parte. Porque la mayoría son de Fuerza Popular, así hayan tenido esa delicadeza de dar la presidencia a Peruanos por el Cambio. Uh-huh. Pero la mayoría en votación siempre van a ser ellos. Y hay muchas cosas. Bueno, hay que hablar de ese tema, Gloria, porque el Tribunal Constitucional hoy, el Tribunal ha resuelto un tema respecto a las bancadas. Así es. Y al tema este de la ley tránsfuga, que vamos a comentar después de la pausa. Pero en principio, ¿propondrían ustedes, encabezarían, digamos, un proyecto para formar una comisión que investigue de su parte y autocríticamente el rol de los parlamentarios, esta intromisión en el Sistema Nacional de Justicia, donde tengan que desfilar y explicar Francisco Villavicencio, Alberto Oliva, el señor Becerril, Mauricio Mulder? ¿Tendrían que ir a rendir cuentas al Parlamento? De todas maneras, porque además el Código de Ética del Congreso y del funcionario público habla de objetividad. Por no mencionar Heresi, ¿no? Por no mencionar, claro, no que también tenemos que ponerlo, que es fundamental. Hay muchas cosas que investigar. Mira, Mávila, el señor Águila tenía su academia para formar a los fiscales. Yo quiero saber la relación de todos los fiscales que ha formado y cuántos de ellos son ahora fiscales ascendidos. O sea, se matriculaban en su academia y le hacían ojito ya para que pase a formar parte de. Mira ese nivel de conflicto de interés, y el señor seguía, no le pasaba nada. Eso lo sabemos hace 2 años. ¿Cómo es posible que en la Comisión de Justicia no se le haya incluido? Entonces no es justicia, pues, como la Comisión de Ética no es de ética. Ahora, estratégicamente, bueno, no quiero pensar mal, pero hay que pensar mal, lamentablemente, y es una coincidencia, dirían ustedes, que esos señores formen parte de la Comisión de Justicia. ¿Es coincidencia que de la Comisión de Justicia haya, del Parlamento, haya 4 nombres que han saltado en estos audios? Obviamente estaban interesados en el tema, ¿no? Y estos temas del CNM, de la justicia y demás, se discuten en la Comisión. Exacto. De Justicia. Hay 2 temas importantes que quería tratar con ustedes. Uno, pero el periodo en respuesta a tu pregunta, yo sí creo que sería importante tener una comisión investigadora para establecer si ha habido responsabilidad o no de parte de estos congresistas, y la responsabilidad más amplia del Congreso en relación con hechos que se sabían. Exacto. Que hoy día son de conocimiento público, frente a los cuales el Congreso no hizo nada. Así es. Porque digamos, ahí también en el esfuerzo por contribuir a que esta cosa no vuelva a ocurrir, es necesario que las instituciones hagan un examen de conciencia. Así es. Y yo creo que el Congreso tendría que dar el ejemplo. Ahí está el Ejecutivo comenzando con su comisión. Y cuando hablamos de fortalecimiento institucional, y que todos nos llenamos la boca hablando de institucionalidad, justamente eso es, dejar claros procesos y procedimientos de la actuación de quienes formamos esa institución. Por eso lo que he seguido es fundamental. La comisión tiene que existir y tiene que quedar
claro y establecido por dos temas, por saber la verdad y porque esto nunca más debe volver a pasar en el Congreso. Correcto, Gloria, nos dan el tiempo, quiero hacer una pausa, pero vamos a regresar con ustedes con dos temas en específico. Bueno, al margen de comentar brevemente la situación de Salvador Heresi, pero interesante ver el planteamiento que ha surgido, digamos, de algunas voces que le dicen al presidente de la República haga una cuestión de confianza si el Congreso se resiste a aplicar el 157, si le ofrece alguna resistencia, porque Vizcarra hoy tiene una responsabilidad con el país. La gente le está reclamando decisiones, le está reclamando firmeza. Audacia. El presidente ha vuelto a perder puntos de aprobación porque la gente lo percibe débil. No lo considera capaz de liderar una cruzada como la que ahora se debe liderar para salir de esta crisis provocada por estos audios y lo que estamos conociendo de corrupción. Entonces, ese es un tema, se los dejo para pensar en los segundos que vienen de la pausa. Y el otro tema es sobre el TC, que va a cambiar la conformación de las bancadas en el Congreso de la República. Hacemos una pausa y regresamos con nuestros invitados para responder esos dos asuntos. Muy bien, continuamos con nuestros primeros invitados de esta noche, al inicio de una nueva semana. Están con nosotros Gino Costa y Gloria Montenegro. Y la pregunta es, ¿debería el presidente recurrir a una decisión extrema como la de presentar una cuestión de confianza si el Congreso no lo apoya en este pedido de aplicar el artículo 157 de la Constitución de la República, que es la que propone justamente la remoción final del CNM? ¿Ustedes qué opinan? Pero por supuesto, yo creo que la buena voluntad se queda en planes o en papeles muy bien redactados si es que no se pasa a la acción. Y la gente, ¿qué quiere ver? Quiere ver autoridad, quiere ver liderazgo, quiere ver acciones concretas que determinen que si es que no hay voluntad de todas las instituciones de poner orden, pues a su casa. Entonces, lo explicaban en la mañana, que si es que ya hay un tema de confianza, este podría ser un segundo, y que si es factible, si es viable, salir adelante con esta propuesta. Entonces vamos a ver qué dice Martín Vizcarra en función a que se aplique de una vez por todas el artículo 157 de la Constitución, y bueno, pues ante tanto daño ocasionado al país, vamos a su casa y propongamos de una vez que esos proyectos, donde hay proyectos del Ejecutivo, hay proyectos de integridad, acá está, ve, todos estuvieron jueces, fiscales de la Corte Suprema, de la Corte Superior, estuvieron congresistas, estuvieron todas las autoridades recibiendo la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó con algo que fue fundamental? Todos los presidentes, la octava cumbre de las Américas, gobernabilidad democrática frente a la corrupción, vieran qué importante documento, bien estudiado, bien trabajado por la cooperación técnica. ¿Qué han hecho de acá? Nada. Queremos ya autoridad para que las propuestas se hagan, claro, porque no solamente pasa por un tema de planificación y acción, sino de que la población tiene que ver resultados, tiene que ver al Ejecutivo ejecutando. Claro, porque el Legislativo, a ver, el presidente pide la aplicación de este artículo, que lo volvemos a decir, ¿no? El 157. El 157, aprobó el artículo 157, el cual señala que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso. Así es. O sea, está en las manos del Congreso aplicar una solución definitiva que Gino Costa planteaba hace algunos minutos, que se vayan todos, los titulares y los suplentes. Que eso es lo que ha pedido el presidente. Entonces, eso ha pedido el presidente, pero en el Congreso han decidido formar comisiones y interpretar a su modo lo que debería hacerse, claro, en esto. Primero, yo creo que el presidente ha reaccionado bien, Mávila. Así es, sí, y oportunamente. Señalando que se tienen que ir todos. Segundo, ha creado la comisión presidida por el embajador Wagner. Me parece bien. Y le ha dado un plazo muy corto. O sea, no queremos acá diagnósticos y pérdidas de tiempo, sino vamos a ver cómo iniciamos este proceso de depuración, de limpieza y de reconstrucción institucional de la justicia. O sea, me parece bien hasta ahí. Ahora, el Congreso, ¿cómo ha respondido? Ha dicho, bueno, vamos a ver si removemos a dos de los siete consejeros. Exacto, a eso iba. Lo que hay que es insistir en la necesidad de que si queremos contribuir, ¿no es cierto?, a una verdadera
renovación de la justicia, se tiene que ir todos, porque el CNM es el corazón del sistema de justicia. Y este CNM está podrido, está contaminado. Totalmente. Digamos, aunque no todos sus componentes, ¿no es cierto?, compartan o sean corresponsables de lo ocurrido, es mejor que todos se vayan para poder comenzar de cero. Si esto no lo acepta el Congreso, una de las prerrogativas que tiene el presidente es hacer cuestión de confianza. No sé si lo quiere hacer o no, pero es bueno recordar que esta es una herramienta en manos del presidente para esta o para otras medidas relacionadas con este fenómeno. Claro, y presentar la cuestión de confianza implica que no se la otorgue el Congreso, con lo cual tendría que renunciar todo el gabinete, pero el presidente quedaría habilitado para cerrar el Parlamento. Es una decisión difícil de tomar, pero es una audacia que ustedes creen debería asumir Vizcarra ahora. Yo creo que, digamos, asumir que tiene esta herramienta y que la puede utilizar. Pero ejecutarla en caso de que el Congreso no, segundo, no aplique. Y reconocer que tiene el respaldo de la opinión pública, que lo que quiere es una reforma en profundidad del Poder Judicial. Y que el Congreso tiene que colaborar con esa decisión. Es decir, y que hay que utilizar todas las herramientas políticas, legales y constitucionales para lograr ese objetivo, que debería ser un objetivo nacional. La pregunta concreta es, si el Congreso no respalda la aplicación del 157, ¿ustedes estarían a favor, apoyarían la decisión de Vizcarra de presentar esta cuestión de confianza a riesgo de que, como consecuencia final, el Parlamento pudiese ser cerrado? A título personal, sí. Sí. Esto habría que discutirlo en las bancadas, claro. Por supuesto. Yo creo que acá, como te decía, esto es central, la reforma judicial y la reforma del CNM como parte de ella. Claro. Y hay que utilizar todas las herramientas para lograrlo, porque si no, todo lo demás van a ser puras palabras. Así es. Sí. Y una cosa muy pequeñita, ponte que fueron 3, 4, y que los otros no sabían, los otros no se daban cuenta. Hoy ahí se daban cuenta de todo, inclusive la parte administrativa, toda la gente que ha estado trabajando ahí, la que trabaja en los juzgados, saben quién es quién, y que no han dicho nada, no han denunciado nada, les gusta esa situación, no puede ser. Correcto. Entonces, todas las decisiones en el CNM son de naturaleza colectiva, o sea que hay una responsabilidad colectiva. Colectiva, una responsabilidad colegiada. Bueno, les agradezco y espero que tomen la iniciativa de lo que hemos hablado esta noche en el Parlamento. Estaremos atentos a lo que tenga que hacer el Parlamento, porque, como ya veíamos, esto, la pregunta nos sigue rondando, ¿no? Es casualidad que empiecen a saltar nombres y que todos estos nombres sean miembros de la Comisión de Justicia del Parlamento en este momento, que es la que tiene que presentar un informe sobre lo que está ocurriendo. O sea, para comenzar tienen que recomponer la Comisión de Justicia, así o por es. Lo menos cambiar a la gente que está aquí mencionada. Pero en cualquier caso, estaremos atentos y seguramente conversaremos más adelante. Encantado. Les agradezco su presencia en el programa. A ti, Mavira, muchas gracias.